Bienvenidos catadores y catadoras, ya estamos aquí de nuevo y os tengo que decir una cosa, estoy aguantando de verdad que se me está haciendo la boca agua porque ayer llegué de Sevilla y me he traído esto, entre otras cosas. ¿Esto qué? Por lo que hay en el cartucho, estos son chicharrones. Y los chicharrones que se hacen en muchas partes, pues trozo ahí de la panceta a tope con veta de carne, puesto en el perro un ratito curioso, con especias, hierba y cositas, y entonces se pone así como fritito, y eso está, vamos, que se me está haciendo la boca agua, de verdad. Pero ahora mismo no me lo puedo comer porque si no, no puedo catar. Porque además, este vino, os tengo que decir que no lo he catado antes, lo voy a catar aquí por primera vez. Pero pinta muy bien. Me habéis estado comentando lo de ir sacando vinos especiales para estas fechas. Yo os voy a decir una cosa, yo todos los vinos que voy a sacar por aquí son especiales. Y el momento lo hacemos nosotros. Es verdad que esto de que hay grandes vinos para grandes momentos, sí, pero los momentos los hacemos nosotros las personas con las que estamos. Pero vamos, aún así, en este caso, este es un gran vino. Y vamos a ver qué nos cuenta esta botella y con qué lo podemos poner estas navidades. Bueno, el color, lo que podéis apreciar ahí, tiene un color cereza. Ahí madura, picota quizás, súper intenso, con un ribete granate. Os recuerdo que el ribete es lo que está aquí, alrededor. Y ahora vamos a oler. Copa quieta, pues un montón de fruta roja. Tiene algo de hierba, como de monte bajo, de hierbas aromáticas. De regaliz y tiene un punto metálico. Al final, ese punto metálico en el vino es cuando nos da aromas un poquito, pues de hierro. Que eso al final es por el suelo en el que está. Esto pertenece a una parcela que se llama el Soradal, que está en el Bierzo, en la zona de Valtuil. Y este vino está hecho con mencía, una mencía centenaria, de una producción muy baja y tiene un puntito de Pinot Noir. Está fuera de la denominación de origen. Ahora vamos a agitar y nos da ahí una cremosidad tremenda, te da matices de madera pero muy suave. Es cálido. Es un vino cálido, no he mirado, pero debe de tener, pues bueno, tiene 13 grados y medio. Y ahora vamos a ver en boca. Bueno, tremendamente sabroso, un montón de fruta, tiene una acidez ahí, pero muy suave, súper bien integrada, me parece un vino muy equilibrado y tiene un posgusto larguísimo, pero además, mirad, es de esos tintos que a las personas a las que no les gustan los tintos, creo que les podría gustar, porque es tremendamente suave en boca, no es nada astringente, la madera está muy bien integrada, tiene 13 meses de crianza en roble francés. Me parece un vino elegantísimo, sabroso. Y una opción fantástica para en estas fiestas que se toma mucho asado, ¿no? Mucho pues, cochinillo, cordero, chivo, que el chivo está buenísimo, de verdad. El cabrito, en fin, creo que puede ir fenomenal. Así que espero haberos dado ya alguna idea para estas fiestas. De verdad, me encanta este vino. Y yo lo que voy a hacer ahora, ya que lo he catado, es por supuesto comerme un chicharrón a vuestra salud. Come chicharrones, que esta grasa es muy buena, esto no engorda ni nada. Y nos vemos muy pronto. Va por vosotros, chimpún. Bueno. No, 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 vamos.
Me voy a comer cartucho.